De planteo de preguntas, de afirmaciones, de ideas, intentando, bueno, poner en práctica algo de lo que se ha venido diciendo a lo largo de esta mesa redonda, y es la necesidad de establecer un diálogo horizontal y en igualdad de condiciones. Lógicamente, a los efectos organizativos, así como pedimos a los panelistas que se acotaran en el uso de la palabra, vamos a proponer que las intervenciones ronden los 3 minutos, con la idea de abrir la posibilidad a la mayor cantidad de concurrentes a hacer uso de la palabra. De manera que, ya sea para hacer preguntas o para hacer planteos, queda abierta esta posibilidad de instancia de intercambio. Un medio de prensa nos hizo esta pregunta, entonces la quiero trasladar. Acá se mencionó que es en el ámbito familiar esa ruptura de la comunicación podría ser un punto de inicio esa conducta, digamos, que puede después tener diferentes manifestaciones violentas. Luego hay una instancia que es la del centro educativo, donde nosotros tenemos la suerte en nuestro país que nuestra escuela capta a un número, a un porcentaje muy importante de niños, donde puede, digamos, entonces detectarse algunos síntomas de esas conductas que engendran algunas formas de violencia. Entonces nos preguntaba el medio de prensa si no cabe como implementar a nivel de los centros de educación y principalmente los que tratan con niños algunos programas activos, algunos programas activos de estimulación de la comunicación y prevención, digamos, de actitudes de violencia a nivel de los centros educativos. Si se pueden implementarse programas de prevención a ese nivel, de forma activa, digamos. Yo creo que sí que es muy importante el fomento de la comunicación, pero en tanto tengamos al otro, como decía tú hoy, considerándolo, ¿verdad? Porque si nosotros lo que hacemos es desconocer de dónde viene ese otro, desconocer su cultura e imponer la nuestra, ¿verdad? Bueno, eso está impidiendo la comunicación entre ambos. Yo sí entiendo que tendríamos que profundizar en los aspectos comunicacionales, pero desde este punto de vista, valorando al otro en su propia cultura, que después obviamente la escuela tiene que llevarlo a conocer otras formas de vida, porque tiene que conocerlas todas, ¿verdad? Pero me parece que es partiendo desde la cultura de los niños. Parece importantísimo el aporte de la maestra, creo que es así. Creo que ojalá pudiéramos llegar a tener maestros de barrios difíciles y con programas distintos. Cuando pensamos en que el maestro va a la clase y tiene un programa que tiene que cumplir y que no se ajusta muchas veces a la realidad de los chicos que tiene delante, le estamos complicando su relación, su vínculo, su éxito, su comunicación, ¿verdad? La comunicación en un barrio carenciado, lleno de problemas, de delincuencia, de abuso de drogas, de alcohol, etcétera, etcétera. Evidentemente deberíamos tener programas
alternativos, un poco distintos, un poco con otras posibilidades. Y sería además ideal que el maestro fuera un poco un emergente de ese barrio, o un emergente de barrios de ese tipo, que además pudiera promover un apoyo en ese aspecto tan complejo como es este, el niño o el joven carenciado, ¿no? Yo nada más quiero decir que sí, que se pueden implementar y que se implementan, y que hemos visto y oído, y estoy segura que cantidad de los docentes presentes, y Mónica Severi me contaba de experiencias que se están implementando hoy para hacerlo. Y sí quiero agregar una cosa diferente, que es que en lo que se define, que decíamos que hay violencia cuando hay necesidades básicas satisfechas o no, y lo de los derechos humanos, en la definición estricta de necesidades básicas insatisfechas, el ser humano es la única especie que, teniendo las necesidades básicas insatisfechas, igual agrede a su propia especie. Las necesidades básicas satisfechas igual agrede, gracias, a su propia especie, ¿no? Y hay grandes agresores de la especie que tenían las definidas necesidades básicas insatisfechas. Habría que ver psicológicamente si estaba todo satisfecho, pero lo que se define por necesidades básicas satisfechas, igual hay violencia. Y lo que quería también agregar, que viene a la pregunta, que es importante, y es que nos ha tocado, me ha tocado, les habrá tocado a ustedes, que de repente el mismo docente trabaja en la mañana en un barrio y en la tarde en otro. Trabajar en la mañana en una escuela en el mercado, en la zona del mercado agrícola, con niños que viven gracias al vinteneo en el mercado agrícola, y en la tarde en un colegio en Carrasco, dar la misma clase, analizar la misma película de televisión y necesitar un trabajo sobre la violencia mucho más profundo en los que tienen las necesidades básicas en el mercado. Decir simplemente que los maestros no son omnipotentes, ni son impotentes. Es decir, tienen la posibilidad de dejar un rastro para toda la vida, pero no tienen la posibilidad de cambiar por sí mismos el conjunto de la sociedad. En estos desprolijos papeles que yo había escrito, decía: la violencia es un contexto social donde hay amenazas, donde hay un conflicto social. Es un estado de cosas, un estado de relaciones sociales, donde se producen amenazas, donde se producen agresiones psicológicas o físicas. La violencia es un clima, y en este sentido no es lo mismo que la agresión. Se caracteriza por la tensión social y la amenaza. La amenaza es el indicador fundamental en el clima de violencia. Si hay coacción, eso puede desembocar en agresión. Me parece que es descargar sobre los hombros de los profesionales maestros un peso demasiado grande pensar que están en condiciones de transformar por sí solos un clima de violencia, de amenaza. Gracias. Buenas noches. Soy médico pediatra, radicado en el interior, en Cofeni. Les agradezco el valioso aporte de todos ustedes. Comparto, pero hay una cosa: que la salud está equivocada. Seguimos curando a los enfermos. Los maestros pueden hacer un plan muy bueno, la educación puede hacer una cosa, la salud otra, pero seguimos curando enfermos. Tenemos que prevenir. Esto arranca de antes. La peor violencia es la violencia de Estado, ¿verdad? No hay diálogo en la familia, se decía. Y claro, el padre no sabe si trabaja, si no trabaja, si corre, no cobra, viene cansado de la casa, después Dios, ¿qué hablar con la familia? No tiene ni tolera a los niños, ¿verdad? Ese niño no tiene un espacio adecuado en el barrio, en la vivienda, no tiene agua potable, no tiene saneamiento. Todo eso genera violencia. Es decir, que apuntamos a una salud integral, ¿verdad? Una salud integral con el sentido amplio de la palabra. En este país, el año pasado, donde participó la FEMI, se elaboró a instancia del Ministerio de Salud Pública un Plan Nacional de Atención Integral a la Infancia, Adolescencia y a las Mujeres en la Salud Reproductiva, donde participaron más de 40 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, primaria, secundaria, el INANE, el Ministerio de Salud Pública, con todos sus programas que tiene, habido y por haber, la FEMI, el Sindicato Médico del Uruguay, la Asociación de Mutualistas, organizaciones no gubernamentales,
con técnicos de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, ¿verdad? Se elaboró un plan de atención integral. Se le entregó a los cuatro candidatos presidenciales y bueno, en algún cajón estarán esos. Lo hicieron todos los técnicos de este país. Es decir que lo concreto que debemos apostar a prevenir y no curar. Podremos satisfacer las necesidades básicas, ¿verdad? Pero si ya estamos enfermos, venimos de antes. No vamos a poder. Gracias. Yo quería referirme a esto de las necesidades básicas, que a veces, por repetir tanto algunos términos, no queda bien claro a qué nos referimos. Me parece que es un riesgo que prefiero no correr, por lo menos yo. Y me iba a referir al sentido de que cuando decimos necesidades básicas, no queremos decir solamente económicas, queremos decir también afectivas, queremos decir biológicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces me pareció que en un momento las posiciones quedaban como medio sesgadas si nos referíamos solo a una de esas necesidades básicas. Yo soy psicóloga, soy docente de la Facultad de Psicología y he participado varias veces en programas de prevención de violencia que son lo que decía recién el médico que habló, no programas de prevención, son programas de curación, entre comillas, porque son programas de abordaje en intervenciones donde ya se produjo la enfermedad, para llamarlo en un término que todos comprendemos, ¿verdad? Entonces, allí vamos los técnicos a intervenir cuando ya las papas queman, pudiendo hacer muy poco, porque no hay recursos. Y se pretende muchas veces que los maestros, que los profesores de liceo, los psicólogos, los médicos, vayan a trabajar sin recursos. Y cuando hablamos de necesidades básicas satisfechas, también tenemos que pensar que los profesionales que trabajamos también necesitamos tener las necesidades básicas satisfechas. Por lo tanto, me parece que nos metemos en un círculo como vicioso, ¿no? Si vemos las cosas solo desde un lugar. Y claro que es necesario que haya más programas para esto, pero también es necesario que haya más recursos para esto. Y cuando el maestro hablaba de la necesidad de la educación pública, justamente comparto totalmente, si los maestros y los docentes de cualquiera de las ramas de la educación no son bien remunerados, no se les paga por sus trabajos, menos vamos a tener técnicos para trabajar en la prevención o en la curación. Entonces es como una gran cadena asociada a distintos factores la que se necesita restablecer para poder atacar este problema, ¿no? Y atacar no es la más linda palabra, me gustaría más esto que decían de prevenir, pero cuando decimos necesitamos más recursos, los programas a los que se apunta tienen que pensar en esas cosas. Y creo que a veces lo piensan, pero otras veces queda por sentado como por la voluntad o la buena voluntad de los que les interesa participar en esto, ¿verdad? Y así no es, me parece, que las políticas de Estado pueden ayudar ni a prevenir ni a curar nada de lo que tenga que ver con la multidisciplinariedad. La UPS realizó hace pocos meses, en marzo del año 2000, un seminario en Centroamérica sobre la violencia juvenil en las Américas, estudios innovadores de investigación, diagnóstico y prevención. Y hay un poco también una provocación, pero en sentido positivo a los maestros. Yo creo que están subestimando un poco su capacidad. Y justamente uno de los puntos centrales de ese seminario fue el relato de un programa basado en un trabajo en las escuelas. Siempre hubo la dificultad de mensurar lo que se podría obtener con este trabajo en las escuelas, que es un trabajo básicamente de prevención. Pero un paréntesis. Para hacernos prevención, y muchas veces tenemos necesidad de que el hecho exista. Si el hecho no existe, no hay que hacer prevención. Es un poco contradictorio esta cuestión, pero sería un tema para otro tipo de discusión. Pero en este estudio fue muy interesante, que aunque el estudio fue hecho en los Estados Unidos, fueron en educación primaria, en niños en cuatro escuelas, pero de niños hispanos en el Nuevo México. Y los responsables que participaron de este programa, este programa se llamó Forjadores de la Paz. Un trabajo hecho
bastante reciente, entre los años 90 y 96. Y desarrollaron 5 temas a nivel de las escuelas primarias, en que incluían alaba a los otros, no insultes a la gente, busca consejeros juiciosos, nota y corrige las ofensas y ratifica los males. Se dieron contenidos a los estudiantes en esas escuelas y se compararon con otro grupo de escuelas que no desarrollaron este programa. El resultado fue de que a partir de un determinado momento se pudo comparar los dos grupos y hubo una reducción de aproximadamente 12% de disminución de violencia en el grupo que se desarrolló este programa. Entonces, mostrando que es posible con elementos bastante sencillos y de tecnología muy sencilla que existe, que todos nosotros conocemos, sin necesidad quizás de grandes recursos financieros, desarrollar programas a nivel de las escuelas. Y bueno, yo entiendo y he participado en muchas actividades, no solamente aquí en Uruguay, pero en mi país, donde a veces se masacran mucho los maestros con relación a una serie de contenidos, especialmente en el área de salud, de educación, etc. Pero es la vida que los maestros escogieron de dar clases, de enseñar, y con la cantidad de información que cada vez más hoy día se tiene que transferir a los alumnos, este peso va a seguir aumentando con relación a la participación de los maestros. Pero yo quería resaltar este aspecto. Es posible, es factible de se realizar programas y además de provocar impacto, que es lo que es lo importante. ¿Cuál es el impacto? Reducir la violencia.